¿Cómo están? Perdón por la fachada, pero es que aquí donde yo estoy hace bastante frío. Hace muchísimo frío hasta en la habitación. Mira que tengo el aire apagado y todo. Me tomé este fin de semana para estar con mi familia, con mi mamá sobre todo, y salirnos como de la rutina, como yo llegar a la casa, a ver, estar ahí y ya, y eso. Además que mami tenía como desde que ella lo operaron, hace casi 2 años, desde esa época, unos años no, bueno, más o menos sí, casi 2 años, ella jamás había vuelto como a salir de la casa y yo decidí traérmela para esta zona donde tenemos gente conocida, y, o sea, amigos de ella, y decidimos venir para acá y yo voy a sacar un momentico de estas vacaciones, ahora que ya estoy aquí, que ya voy a dormir, que ya mami se durmió allá en la otra habitación. Y para yo hacer algo que yo pensaba que no tendría que hacer, como otra vez, yo pensaba que no, pensaba que estaba todo claro. Y es de Santiago. Yo, bueno, que la mayoría ya vio el programa de Santiago, el live de Santiago ayer o antes de ayer, ayer, sí, ayer. Yo también lo vi y me quedé así, pero bueno, yo creo que hay un término que se dice que en el medio mucho, que es cuando la gente se lleva de la mague y quizás ni siquiera vio nada completo o posiblemente no le mandaron pedacitos, y si lo vio entero, qué pena que justamente le dio más importancia a lo que él entendía que era negativo y no a las cosas chéveres. Pero bueno, la gente es así. Yo honestamente, Santiago, y anoté todo aquí, mira, aquí, porque yo no quiero que se me escape ningún punto importante de lo que quiero decirle, sin ninguna hazaña, sin ninguna mala intención, porque lo mío siempre es la claridad. Qué lástima que ellos, dentro de mi claridad, aparentemente lo único que vieron fue oscuridad. Hay gente así que le gusta que el otro finja, pero bueno, está bien. No sé qué fue lo malo que dije de ti, que te dolió tanto. De verdad, Santiago, no sé qué fue lo tan fuerte que yo dije en esa entrevista que te afectó tanto. Desde el primer día yo dije que no hablaría nada feo sobre ti, y así yo lo voy a mantener, Santiago. Así lo voy a mantener, aunque quizás no lo merezcas. Con lo que yo vi anoche, podría ser que no lo merezca, pero yo voy a seguir creyendo que sí. Lo primero es que yo no podía sentarme, y perdón si bajo mucho la cabeza, que es que estoy viendo las anotaciones aquí. Yo no podía sentarme, hablar contigo de frente, como tú lo dijiste anoche en ese live, porque es muy difícil hablarte, Santiago. De la única forma que uno habla contigo es cuando tú tienes algún interés de contarle algo a uno, de decirle algo a uno, o algo así. O sea, tú si vas, nos buscas y te sientas. Recuerdo que a veces teníamos hasta que quedarnos horas extra porque tú llegabas y había que escucharte. Cosas que no estaban mal. Cosa que nos parecía hasta agradable. Pero te voy a decir una cosa, yo no podía hablar contigo, era muy difícil porque tú pasabas, hola, 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 y te ibas. Y si uno intentaba, como que siempre había una cosa que estabas haciendo, una, sí, hablamos, papá, papá. Pa. O sea, era imposible. No quieres decir que yo podía haberme sentado contigo. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si tú no te sientas con nadie, a menos, como te dije ya, que tú quieras hablar de algo. Pero te voy a decir una cosa, todo mi malestar, todo, lo sabía toda administración, lo sabía Melvin de León, porque a él, aunque no me senté con él, yo sí podía ir a su oficina y decirle, Melvin, necesito decirte una cosa, pam, 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 y eso era todo. Esa parte sí lo sabía.
tú te haces ahora el que tú no lo sabías, y si no lo sabías, qué pena, pero no es culpa mía si la comunicación entre ustedes es selectiva. Eso no es culpa mía, porque yo sí lo dije, más yo lo decía prácticamente diario a los muchachos, a la productora, a los del programa. Yo solo decía que yo no me sentía cómodo, que yo me quería ir. Entonces yo no sé por qué tú traes ese tema ahí, como que yo vine con un drama ahora, y que después que por qué no me senté, que era mejor. No sé mejor en qué sentido, o sea, no sé, porque si yo me quería ir, era porque me quería ir, no era porque yo necesitaba que tú mejoraras algo para yo quedarme, es que no, que yo me quería ir, entonces ya no había razón para que ni siquiera habláramos. Además, yo me fui cuando el día ya se decidieron a que estaba bien, que yo me iba. A mí nadie me dio la cara, ni ninguno de ustedes, los jefes, ninguno me dio la cara. De hecho, pasaron 2 semanas, 3 semanas, y a mí ninguno me habló. Lo único que le hablé fue a Melvin para... Yo le hablé a Melvin para algo, ni recuerdo lo que era. Pero no fue tampoco de que se preocuparon, dime cómo está, no nada, bye bye y adiós. Como que yo nunca estuve ahí, pero no importa. Porque lo más importante era yo irme, para mí, o sea, para mi tranquilidad, y así fue que lo hice. Y lo que tú, y otra parte de Santiago, que es cierta también, lo que tú dijiste de que no me obligabas a defenderte. Qué bueno que me digas eso, porque es como una especie también de enseñanza, y que uno no debe coger las cosas tan a pecho. Pero yo lo hacía, Santiago, era defendiendo a la empresa de donde yo tenía beneficios, a la empresa en la que yo trabajaba. Yo estaba cuidando la empresa, tratando de aclarar ciertos puntos de alguien, que alguien dijo, que alguien inventó, o que alguien sencillamente dijo. Yo no estaba defendiéndote por defenderte, yo estaba defendiendo a la empresa que me pagaba a mí, de la que yo me sostenía desde hacía casi 7 años. Yo no le vi lo malo, y tú me disculpas si eso no estuvo bien. Yo de verdad, discúlpame si yo pensé que defender la empresa era algo correcto, y de verdad yo jamás a mí jamás me pasó por la cabeza que tú mismo, el dueño de la empresa, usarías esa defensa mía con ustedes en mi contra, como anoche. Eso de que yo le dije, bueno, es que yo, o sea, es que se cae de la mata, Santiago. Se cae de la mata, y estabas muy descompuesto anoche y muy dolido. Que yo sé que fue realmente lo que te dolió. Yo lo sé. No fue disque lo de loco. Porque tú sabes perfectamente que ese loco fue como, es que el loco mío, es que el loco, ese no fue ni siquiera despectivo ni nada, fue más bien cariñoso, como yo te trataba. Pero si a ti te dio la gana, por el quille que tú tenías o que tienes, por lo que realmente te molestó, por lo que realmente fue que motivó a ese video de anoche, está bien, yo hasta te podría entender. Señor, qué frío hace aquí. Hasta te podría entender. Y una cosa. ¿Tuviste lo que estaban haciendo anoche? La recua que tiene ahí aplaudiendo todo lo que tú decías sobre mí. Ellos todos aplaudiendo y como felices. Y algunos hasta recargando y diciendo. Y dándole fuerza a tus ataques contra mí. Eso mismo que ellos están haciendo ahí, era lo mismo que yo hacía, tratar de defenderte. Entonces a ellos yo nada más le tengo que decir que me pasó a mí, y que a ellos también le va a pasar en algún momento, porque tú no vas a cambiar, tú vas a ser siempre así. Y ellos nada, que se preparen ellos sencillamente para cuando les toque. Eso es todo lo que tengo que decirle a ellos.
Y en cuanto a Jessica y a Wilson, cuando hablaron, cuando ellos ellos muy defensores, muy buena gente, muy buen corazón, así como mostrados, así dijeron, porque mira, e incluso este tipo fue un día a mi empresa, los dos dijeron, y llevó esto, que mira, que tengo esto en contra de la Bernie, y tengo hasta las pruebas y todo, y que ellos lo hicieron porque, o sea, como que ellos lo hicieron porque ellos eran mis amigos y porque ellos me querían cuidar. No, ustedes nunca han cuidado tanto, ustedes nunca han sido tan amigos realmente. Ustedes sencillamente no lo aceptaron. ¿Saben por qué no lo aceptaron? Porque ustedes sabían que eso era mentira y que podría traerle un problema. Que era mentira, como se demostró y como se les desmontó al teatro, a ese individuo, se les desmontó el teatro. Pero cuando ustedes quieren atacar, ustedes hacen, siguen haciendo que la gente crea que eso fue real. Cuando ahí mismo, en la misma empresa, ahí, en el programa Los Hediondos, Dalenes, que se lo agradezco en el alma, le quitó la máscara a Melvin con sus mentiras y con sus disparates. Que su única idea era el sonido, su única idea era llegar a los medios, llegar a donde está ahora quizás, y me utilizó a mí, y que fue gracias a mí. Está bien, eso a él no le va a durar mucho. Eso a él le va a durar ¿cuánto? ¿Cuántos meses le va a durar? Es muy poco, pues que lo aproveche y ojalá que le saque muchísimos resultados. Entonces, ustedes no sean hipócritas, ¿eh? Eso es mentira, ustedes no lo hicieron ni que por amistad ni por nada. Es porque ustedes sabían que se iban a meter en tremendo problema. Y en cuanto a Jessica, lo que yo dije de tu participación, es que es verdad, Jessica. Es verdad. A nada fuiste. Estás haciendo nada. Y por mucho que el otro diga que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, mentira del diablo, no estás haciendo nada. De hecho, hay mucha gente que no está haciendo nada. Para nada, para nada. Otra cosa es que, ¿quién más fue que fue tan chévere, tan compañero, tan amigo? Ah, ya sé, sí, ok. Ali David, lo que yo dije del programa Dueño del Circo, yo lo digo, lo dije, lo digo y lo mantengo. O sea, tú no puedes hacer pretender, hacer creer que ese programa está vivo. No, tú lo mantienes vivo, con oxígeno. Ese programa hace muchísimo tiempo que cumplió su cometido. Y no me digas tú a mí que no, cuando eso lo sabe todo el mundo, incluido tú. Entonces yo no sé por qué te afectó tanto eso. Y te afectó de tal forma que anoche te vi incisivo, y como dándole fuerza a las cosas que hacía Santiago. Sí, como la intención era, vamos a hacer lo que da mal, vamos a hacer lo que da mal. No, es que me hace quedar mal a mí, no quien quiere, sino quien puede. Ustedes no, porque basándose en el dolor por algo que yo haya dicho, eso no significa que ustedes tienen la verdad. Eso no es verdad. Ali David, los dueños del circo están muertos. Definitivamente están muertos. Que tú no lo quieras aceptar y que tú quieras permanecer ahí como Don Francisco, 50 años. Ah, bueno, está bien. Eso a ti nadie te lo va a impedir. Y si tienes comerciales, y todas esas cosas, también está bien. Eso nadie te lo va a impedir. Pero una cosa, no quita la otra. Y otra cosa. Ali David, yo tampoco entiendo tu asombro del supuesto perdón que yo tuve que pedirle a Amelia y a Ana Carolina. Eso no fui, yo en ningún momento le pedí perdón a ninguna de las dos. De hecho, yo tengo contacto con ellas desde hace muchísimo. Yo tengo contacto con Amelia desde hace muchísimos meses. Amelia y yo ya comenzamos a hablar hace casi un año. Entonces ustedes ni tú, sobre todo tú, Ali David, no te podrías sorprender sobre eso. De hecho, yo creo que la palabra perdón, cuando alguien perdona a otra persona, tú no deberías sorprenderte de eso, porque tú lo hiciste. Y con una cosa que difícilmente otro ser humano lo puede hacer. Tú fuiste capaz de perdonar a Enrique Crespo. Cuando se atrevió a faltarle a tu santa madre de forma cruel y despiadada. Y tú lo perdonaste. Tú un mes y medio después ya tú estabas con él como que nada pasó.
Y eso que pasó a Eli y David, yo no se lo perdono a nadie. Es más, ningún nadie que quiera a su madre con toda el alma va a perdonar algo como eso. Yo creo que tú, esa actitud así de ratica, de querer como enlodar a uno con algo que tú has hecho. Entonces, no sé. No sé por dónde venía. Yo sé que todo eso estaba siendo dirigido por tu problema con lo que yo dije de los cirqueros, que dije la verdad, que todo el mundo, cualquiera te lo puede decir, cualquier persona, pero está bien. Pero lo del perdón, tenías que de eso no aportó en nada. Porque igual, si tengo que pedirle perdón a alguien, yo lo voy a hacer, si se lo merece. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema si tú mismo perdonaste una cosa que nadie le perdona a nadie? A Enrique Crespo. Y tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. Y todo el entorno de nosotros sabe perfectamente de qué yo estoy hablando. Pero bueno, a mi querida Vitaly, vi cómo te por ser objetiva, yo vi anoche cómo te... todo el mundo, pero... me queda la satisfacción de que tú eres más poderosa que todos ellos. Tú tienes más carácter que todos ellos. Tienes más. Y por eso es que yo te admiro, te admiraré siempre. Y siempre, siempre te voy a defender. Siempre. Por encima de ellos, por encima de quien sea. Yo siempre te voy a defender. Y mi amor, mira, cuídate mucho, ¿viste? Cuídate mucho. Y sabes, tendrás una unidad de que te estoy diciendo, cuídate mucho y no de Santiago, ¿oíste? Así que ya lo sabes, mi amor. Del edificio rojo y de Santiago, yo le voy a ser honesto, chequen. Del edificio rojo, yo, a ver, coño, esto como que no descargó. Bueno, el caso es que del edificio rojo yo prefiero quedarme con la imagen de con esto. Miren, espérense, dame un segundito. ¿Dónde fue anunciado por Grande Corporal para el programa? Yo prefiero quedarme con esto. Fuárate, profesor. Eso está bien. ¿Qué perdón tengo yo que dar? ¿Por qué perdón a la Berni? ¿Por qué un perdón a la Berni por Fuárate? Okay, ¿cuál es tu opinión sobre que venga a entrar a Fogarate? ¿Tú no esperabas eso? Con la mejor adquisición que ha hecho Luis en los últimos tiempos. Lo mejor que ha pasado. Ha venido una de las figuras de farándula más icónica de este país. Sí. Y una pregunta, ¿y si no tiene trabajo la Berni y le ofrecen trabajo y le pagan lo que vale, qué tiene que hacer la Berni? Trabajar. Nadie sabe el banco, cómo está el banco de cada quien. No el banco, es que la Berni... ese es su trabajo. Entonces, en la Constitución que dice el derecho al trabajo. Si usted no está trabajando, ¿verdad? Y quedamos en buenos términos, porque fue en buenos términos, fue bonito, todo. Y le ofrecen trabajo, otro programa. Y si le pagan cada peso que vale, que es mucho dinero que vale la Berni, por la figura que es, ¿quién se puede molestar por eso? Nadie. Me encanta porque la verde. No, que se merece todo. Es bueno. No merece, se merece todo. Han hablado de que de la guagua. De que devuélvele la guagua. ¿Por qué no? ¿Cuál guagua? La que yo le regalé. ¡Ah! No, qué pasa. ¿Por qué está loco? No. Y mucha gente ha preguntado, y he visto en los medios, la guagua está a nombre de los Foques, ¿qué esto? No, o sea, la guagua, desde el primer momento se le entregó la matrícula al nombre de la verde. Y la verde estaba allá cuando no había edificio. Claro, tenía mucho tiempo la verde. Tenía tiempo trabajando. Lo merece, hombre. Se lo merece y estoy muy contento de que esté ahí. Igual como estoy contento como... Bien, Santiago, con eso es lo que yo me quedo. Yo no me quedo con el programa de anoche. Te lo estoy respondiendo porque la gente eso lo espera. Así como tu público espera cosas de ti, el mío también espera. Que el mío es menos, pero es ahí, es constante desde hace más de 20 años y también lo esperaba. Entonces, yo prefiero, por mi tranquilidad emocional, por mí, de verdad, por mí, por mi paz, mi tranquilidad, yo me voy a quedar con eso que tú dijiste hace 2 días, no con lo de anoche. Eso lo dijiste antes de anoche.
lo de anoche fue eso, no, con eso yo eso lo voy, después de este video, yo eso lo voy a borrar, lo voy a sacar de mí, porque no me aporta absolutamente nada. Yo con eso me quedo, mi querido Foque, mi querido loco, necio, Foque. No es insulto, es cariño. Es eso, el cariño. El que yo te demostraba a ti en los pasillos, es eso, no es burla. Porque si eres un loco, entonces eres un loco genial. Eres un loco muy, 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 muy inteligente. Me quedo con eso y gracias por la guagua del año. Yo nunca había tenido un vehículo del año, gracias a ti lo tengo. Gracias con toda el alma. Gracias por la oportunidad de tantos años muy, muy, muy buenos a nivel profesional. Gracias a tu empresa. Eso es mucho para mí, eso es muy importante para mí. Y yo obviamente tengo que ser, ya se me quitó el calor. Obviamente yo tengo que ser agradecido. Yo sé que de todo, a ti no te molestó ni que te dijera loco, a ti no te molestó nada. Yo sé que a ti lo que más te molestó es que haya ido yo al programa de Luindy. Que la primera entrevista que yo hice, después que todo el mundo me llamó y a todo el mundo le dije que no, a la única que yo fui fue la de Luindy. Y yo sé que eso fue lo que realmente a ti te molestó. Y con toda el alma te digo que lo siento, ¿viste? De verdad, lo siento. Pero mi corazón me dijo que era ahí y ahí fui. Y ahí me sentí bastante bien. Que dicho sea de paso, ustedes todos dieron por sentado que yo iba a trabajar ahí con Luis. Y no, no, no. Todavía no. Todavía no hay nada formal. Todavía no hay una propuesta per se. Todavía no existe. La gente dio por hecho que sí. Pero no. Y cálmate. ¿Qué importa donde yo trabaje? Como dijiste en ese video de antes de ayer, yo tengo que seguir. Y si alguien me está pagando lo que yo valgo, como dijiste tú, y como me lo pagabas tú, entonces sí, yo lo voy a aceptar. Pero sí te digo una cosa, mientras yo estuve en el edificio, si algo vi, lo olvidé. Si algo escuché, no sé qué era. Pero ¿sabes algo? Que yo jamás voy a olvidar, Santiago. Que yo... Este loco que tuve aquí, al que tú anoche leí te contó, te ama. Y te ama muchísimo. Te ama como el amigo. Te ama como el tipo que ama a quien le supo hacer bien. Ese soy yo. Y te voy a estar agradecido mientras vida yo tenga. Pero una cosa que tú como inteligente deberías saberlo y cualquier persona. Agradecido y con mucho amor, pero jamás, jamás en la vida yo podría ser esclavo de ese agradecimiento. Porque la vida sigue y yo, Tommy Castillo, tiene que continuar. No esperes de mí nada malo hacia ti ni hacia el edificio. Es lo mismito que yo he estado esperando de ustedes hacia mí. Porque ahí, yo solamente di lo mejor de mí. Y te sigo amando y te sigo teniendo mi WhatsApp. Cuando quieras hablarme, tú me hablas. Yo también lo haré, aunque me ignore. Chicos, ya saben, denle like ahí abajo, denle like y suscríbanse también a mi canal de YouTube que ya vamos a esto. Yo de que salga, me vaya de aquí, que estoy con mami todo este fin de semana y con mi familia. Entonces, vamos a continuar. Mientras tanto, es eso. Me voy. Qué frío.
qué frito más rico, coño, qué rico.